childhood about the bird. Bird is the word. What a bird, bird, bird. Bird is the word. What a bird, bird, bird. Bird is the word. What a bird, bird, bird. Bird is the word. What a bird, bird, bird. Bird is the word. What a bird, bird, bird. Bird is the word. What a bird, bird, bird. Bird is the word. What a bird, bird, bird. The bird is the word. What don't you know about the bird? When everybody knows that the bird is the word. When everybody's heard about the bird. Bienvenidos, damos comienzo aquí a una nueva edición de Santa Fe Policiales, este programa que te hace y te muestra un repaso por los hechos policiales más importantes durante la semana. Información que, como siempre decimos, información que está chequeada profesionalmente como corresponde. Exactamente, con fuentes oficiales en donde sabemos que cada cuestión que se publica acá en el programa no solamente que está chequeado, está corroborado y, por supuesto, porque sabemos que también hay un derecho a réplica, acá también lo estamos esperando. Ahora, sin más pérdida de tiempo, vamos a mencionar los temas de los que nos vamos a ocupar. Por ejemplo, lo que pasó esta semana en Alto Verde, una persecución, un tiroteo, más de 50 tiros, nos decían los vecinos, ahí al lado de una escuela. Sí, varios heridos en las últimas semanas en Alto Verde, heridos de arma de fuego y arma blanca. También allanamientos de la bonaerense por juegos clandestinos. Acá había un local de criptomoneda donde lavaban la plata en el sur de nuestra ciudad. También en barrio Villa María Selva, una familia que sufre una entradera, una verdadera pesadilla. Y también lo que explotó hace un par de horas nada más es que una banda criminal de ciberestafas a nivel mundial, más que nada en el sector latinoamericano y en Europa, en parte de España. ¿Quién era el jefe de la banda? Un santafesino. Uno nuestro, uno de nuestra ciudad. Realmente tenemos lo bueno y lo malo acá. Lo tenemos a Messi, representante santafesino, y tenemos a este que encabezaba justamente una banda delictiva a nivel mundial. Pero ahora, si nuestro director lo dispone, vamos a ver el primer informe. Esto decíamos, una tarde que se desarrollaba de manera normal y de pronto comienza y hay una pelea entre varios individuos, salen a relucir armas de fuego y comienzan los disparos. Sí. Los vecinos que se empiezan a esconder, la gente que estaba ahí en la escuela, en la escuela que es Simón de Iriondo y que por la noche funciona como un EMPA, una escuela de enseñanza media para adultos, que también se esconden, llega el personal policial, comienza a perseguir a uno de los agresores. Se habla de unos hermanos tienen bastantes antecedentes ahí en conocidos en Alto Verde. Muy conocidos. Lo cierto es que en estas últimas dos semanas hubo varios heridos en Manzana 2, Manzana 3, Manzana 5, todo lo que es el corredor de la Demetrio Gómez, y antes de llegar al camino hacia las Cuatro Bocas, ha habido varios hechos con heridos. Y realmente cada vez se acrecenta más los enfrentamientos. ¿Sabes lo que me hizo acordar la escuela? Cuando hablábamos con una maestra, dice que los chicos están preparados y escuchan tiros, se meten abajo de los pupitres. Sí, saben que hay que esconderse. Cuerpo a tierra. Totalmente. Como la guerra. En la franja de Gaza, ¿no? Exactamente. Bueno, como resultado de este enfrentamiento, un joven de apellido Cabrera, que terminó con un impacto de bala en la pierna, otro en el abdomen, fue hospitalizado en estado delicado. Y bueno, también los vecinos nos daban su testimonio acerca de esto que pasó.
Y la policía iba y venía, pero nosotros no vimos nada. Pero se escucharon disparos. Sí, se escucharon disparos. Te digo la verdad, no. ¿De dónde son? ¿Quién son? No tengo ni idea. Porque... Los vecinos hablan de varios disparos. Sí, varios disparos, ¿no? Como, ya te digo, 10, 12, no sé cuánto. Hasta cuando yo me levanté, mi mujer estaba cerrada ahí, ¿viste? También la seguridad de los vecinos de meterse adentro y no salir, ¿no? Sí, nada. Nosotros somos acá gente toda trabajadora, nosotros no nos metemos con nadie, a mí nadie me molesta, nadie. Nada. Hay una señora que le podrían haber pegado dos disparos en una de las paredes, ¿puede ser? No, le pegó en la pared, sí, pero de la señora no. Eso salió. Después yo me enteré a la noche recién que habían pegado dos tiros en la pared. Imagino el miedo de usted, ¿no? Como vecino, vivir esta situación en plena tarde. Sí, pero esto no es. Esto es común y corriente acá, no es una cosa que pasó ayer y no va a pasar más. Eso es normal. Eso. Claro, pero sorprende, digo, porque aquí cerquita está la casilla de la prefectura. No sorprende nada. Una situación que lamentablemente se reitera, como también se reitera el reclamo de los vecinos, de los residentes de Alto Verde, por favor, terminar con estas balaceras. Y como decías, Bruno, hace un rato, no es un hecho nuevo, aislado, sino que le anteceden otros hechos donde hubo otros varios heridos. Sí, y recién uno de los colegas preguntaba, está cerca de la casilla policial, ¿tienen ese hándicap, ese margen que da la justicia, que es una realidad, que saben que van a salir? Entonces, prácticamente no importa ya si hay una iglesia, si hay un gendarme en la puerta o está la policía de la provincia, no les importa. Realmente no les importa. Pero bueno, antes de ir al otro tema, Dani, vamos a saludar a la gente de 2F que lleva tu carga de Rosario a Santa Fe y de Santa Fe a Rosario en el mismo día. Vos lo que cargás en Santa Fe a la tarde ya lo tenés en Rosario. Necesitás enviar o que te envíen algún producto, bueno, contratá a 2F. Ofrecemos servicio de envíos puerta a puerta, trámites y contrarreembolsos. Llamanos al 3425-45-7337 y contrata confianza, puntualidad, seguridad y profesionalismo. Transporte 2F, su carga, nuestra responsabilidad. Esta semana también la ciudad se vio conmocionada con episodios muy serios que tuvieron como epicentro el edificio de la legislatura de la provincia en momentos que se debatía la ley de reforma previsional. Y estamos ahora acá en los estudios de CID con un grupo de policías. De valientes, diría yo, Dani. Un grupo que le pusieron el cuerpo, porque estuve del lado de adentro, estaba en el hall de la legislatura, y estos muchachos le pusieron el cuerpo ante una embestida de un grupo de manifestantes que terminaron rompiendo una puerta que debe medir, ¿cuánto? 4 metros de alto aproximadamente, sí. Enorme, y la tumbaron. Y ellos detrás con sus manos protegiéndola. Sí, cuando también en estos días se habla mucho de la palabra héroes, bueno, son verdaderas héroes, ellos pertenecen todos a la Unidad Especial Policial de Casa de Gobierno, sus nombres son Hipólito Martínez, Eduardo Sosa, Martín Sabini, Leonardo Guillén, Ricardo Cavia, Axel Isleño y Diego Peralta. Pero ya ahora directamente vamos a hablar con el jefe, con Hipólito Martínez. Si nos podés contar un poquito cómo fue eso, si ustedes esperaban una reacción así, ¿cómo fue? ¿Qué tal? Primero nada, buenas tardes, gracias por la invitación. Decir la palabra esperar, no esperamos de ninguna manera que se generen estos hechos violentos sobre unos pocos, obvio. Sí esperábamos la manifestación porque, bueno, de acuerdo al derecho que tiene la gente a manifestarse, iba a haber una presencia importante de manifestantes de distintos gremios, para lo cual, bueno, se había dispuesto un dispositivo de seguridad interior del edificio a los fines de lograr de que se lleve adelante la sesión de la forma más tranquila y correcta posible. Se vino desarrollando en forma normal durante un gran periodo de tiempo la permanencia en forma de seguridad, de forma preventiva al lado interior del edificio, hasta en un momento determinado un grupo minúsculo de simpatizantes, por decirlo así, o de quejosos que estaban del lado afuera manifestándose, procuraron a través de la violencia empezar a querer ingresar dentro del edificio. Uh-huh.
Bueno, alertados de esta situación, se logró hacer un perímetro seguro dentro del edificio para que no ingresen. Se vio en un momento determinado que el objetivo principal era hacer su ingreso por la puerta adelante. Como bien habían descrito, fue de tal forma la violencia que lograron arrancar unas puertas que tienen más de 4 metros, una puerta que tiene unas medidas de seguridad bastante importantes. Bueno, también con ese gran señalamiento que hiciste de esos héroes, bueno, acá estoy con parte de los chicos que resultaron lesionados, de compañeros que si bien son empleados de la distinta unidad. Un mojón, porque si bien ustedes son policías y se supone que están preparados, pero no están especialmente preparados para el combate. Ustedes no son fuerza de choque. Son, digamos, más bien... institucional. Institucional. Claro, nosotros tenemos distintas formaciones. Entre nosotros hay distintas formaciones, tenemos distintas formaciones dentro o especialidades dentro de la policía. Actualmente prestamos un servicio de custodia de edificios públicos, ¿sí? Lo que no teníamos en ese momento, que creo que es la referencia puntual, por ejemplo, son pertrechos de seguridad, claro, o sea, casco, escudo. Casco, escudos, exacto. No, ¿nosotros por qué? Porque era una seguridad interior en forma preventiva que cuando se ve desmadrada por este grupo minúsculo, porque fue un grupo minúsculo, nada tiene que ver el contexto general de la manifestación. Hay versiones que dicen que infiltrados. Sí, algunos dicen que son barras de algún club de fútbol argentino. Sí. Bueno, como consecuencia de las agresiones, consecuencia de los lesionados, del daño que se hizo al edificio público, hay una investigación que está llevando adelante la Fiscalía Doctor Urquiza que considero ellos van a poder determinar o establecer fehacientemente la presencia o no de este grupo o quienes puntualmente fueron los que estaban o organizados para esto o preparados para esto, porque evidentemente nadie va a una manifestación con la cara cubierta si no tiene algún tipo de intenciones. Por eso, un pequeño grupo de estos agitadores que lamentablemente dieron la nota por sobre el resto de los manifestantes que estaban ejerciendo libremente su derecho. Igualmente injustificado. La gran pregunta es, ahí está uno de los compañeros de ustedes, que tuvo una afección en uno de sus ojos. La gran pregunta es si entraban. ¿Qué hubiese pasado? ¿Cuál era el objetivo de ellos? Ustedes hicieron lo imposible para que entren y lo lograron. Hasta que después sí llegó infantería primero y fueron las PAT en segundo lugar para brindar justamente una colaboración y hacer el cordón. Pero antes decíamos, ¿y si entran? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quemar legislatura? ¿Matar a un diputado? ¿A qué nos podíamos... esperamos lo que estábamos ahí adentro. Nosotros desde el momento que vimos que se vulneró el acceso, pero pudimos contener a la masa que estaba generando inconvenientes, a partir de ahí se alerta y se pide el refuerzo de unidades operativas, concretamente de infantería y grupos tácticos. Miren esa imagen. ¿Qué se acuerdan de eso? Y ese fue el momento de quiebre, que es cuando rompen la puerta, logran vulnerar la puerta. Ahí se esperaba lo peor. ¿Qué esperaban? ¿Qué? Porque no se veía qué había del otro lado, cuántos eran ni nada. Después se enteraron. No, nosotros por el sistema de seguridad, que tenemos con el sistema de seguridad de cámara de monitoreo, independientemente de que muchas de las cámaras fueron violentadas, nosotros teníamos un panorama de lo que pasaba afuera que nos iban informando la gente de monitoreo. Por eso sabíamos cómo se iba adelantando y cómo iba progresando la violencia del lado exterior. Ese momento es casi crítico, porque ahí comenzamos a tener nuestros lesionados. Exacto. Ahí es donde, bueno, le fracturan la mano a él, ahí es donde vuela un termo y le quema y le salpica el vidrio. Pero con rejillas tiraban, con las rejillas de la alcantarilla. Bueno, eso lo vimos después. Eso lo vimos después. Podría haber matado a alguien. Hubiese podido ser mucho más drástico. Pero fue gracias a Dios. Bueno, hoy me acompañan ellos, que fueron los que verdaderamente sufrieron las consecuencias. Yo, si bien estoy en ese lugar, gracias a Dios a mí no me pasó nada. Ellos hoy están casi todos trabajando, bueno, él que tiene una imposibilidad laboral de 30 días, pero sí, incluso el riesgo estaba para un montón de compañeros de ustedes mismos, que estaban ahí adentro del hall. Decir que hubiese pasado si pasaban, la idea es, y ellos lo tenían muy claro, de que no debían pasar. Bueno, y lo realmente lograron. Felicitación, doblemente felicitación, porque no solo... lograron defender el edificio, sino todo lo que es el símbolo, ¿no? Ustedes defendieron la institución y lograron que los violentos no se salgan con la suya. Muchas gracias. Sí, en primer momento la idea era defender el edificio, evitar todo tipo de confrontación, porque no era la idea confrontar con los manifestantes,
sino que los manifestantes manifiesten y los diputados lleven adelante su sesión de la forma más correcta posible. Bueno, se pudo lograr eso independientemente de los hechos que son de público conocimiento. Muchísimas gracias y a reponerse de las lesiones. No, gracias a ustedes. Por... Lo más grave de todo, Dani, que eran un grupo de trabajadores, supuestamente trabajadores, contra otro grupo de trabajadores. Sí. Porque ellos estaban trabajando. Por supuesto. Y quizá estaban a favor o en contra de la ley de la reforma previsional. No lo sabemos. Pero primero que con la violencia no solucionamos nada. Está más que claro. Pero ahora ir a pegarle a un trabajador, supuestamente vos siendo trabajador, es la radiografía en la cual nos convertimos como sociedad. Vamos ahora a la primera pausa. Transporte 2F. Ofrecemos un servicio de envíos puerta a puerta, trámites y contrarreembolsos desde Santa Fe a Rosario en menos de 24 horas. Todas las formas de pago. Nuestro servicio estrella. Los envíos que salen de Santa Fe por la mañana llegan a Rosario por la tarde del mismo día. Llámanos al 342-545-7337. Nos hacemos cargo de manera rápida y segura. Transporte 2F. Su carga, nuestra responsabilidad. Todas las semanas con tu diario El Litoral, busca el suple del domingo. Con entretenimientos, clasificados, autos, agenda, espectáculos y buenas lecturas. El suple del domingo. Una vez por semana con tu diario El Litoral. Todos los fines de semana llegamos con relatos de viajero. Llegamos a Barcelona. Estamos en Bangkok. Seguimos recorriendo Roma. Este es el río Atuel. Aquí vamos a navegar. Llegamos al parque de diversiones más antiguo del mundo. Relatos de viajero. Es la propuesta nacional e internacional que quiero compartir con vos. Te espero todos los fines de semana aquí en Relatos de Viajero. Esta semana también Barrio Sur, que se vio conmocionado con un desembarco, entre comillas, que hace la policía bonaerense en la ciudad de Santa Fe. El motivo, dos causas, una por juegos ilegal, apuestas clandestinas, y el otro también una causa por pornografía infantil. Vamos a escuchar, vamos a compartir la entrevista que teníamos con Costillas de la bonaerense, que habla sobre esta investigación, porque vamos a ver un domicilio que no tiene nada que ver con la investigación en sí, porque no lo estaban investigando por las apuestas ilegales, sino que lo estaban buscando información porque lavaban plata con la compra de criptomonedas. Entonces es una casa legal de venta de criptomonedas, pero bueno, desembarcaron ahí. Desembarcaron acá el grupo Halcón de Buenos Aires, Brigada de Explosivos, coordinaron con policías santafesinos que también estuvieron en el lugar a modo de colaboración. Y bueno, si le parece ahora a nuestro director, escuchamos a Costillas. A Martín Costillas. Nosotros somos de la provincia de Buenos Aires, vinimos por un exhorto judicial en la que interviene lo que es la Fiscalía 8 de Lomas de Zamora. Se está investigando lo que es el juego ilegal, más en lo que es la localidad de Lomas de Zamora, por medio de lo que son las plataformas digitales que actualmente se utilizan, por lo que son los bingos o bien lo que es los casinos virtuales. Se libraron las órdenes de allanamiento que se están haciendo en la localidad de Lomas de Zamora, de la provincia de Buenos Aires. Está el fiscal interviniendo en esos allanamientos actualmente. Y acá se libraron porque los imputados tendrían una conexión con lo que es una empresa de criptomonedas, donde realizaban, transferían o compraban a la misma empresa esas criptomonedas. No, los imputados son de la provincia de Buenos Aires, más de lo que es la localidad de Lomas de Zamora.
se ve que invertían por medio de las cuentas bancarias que se pudo establecer, compraban las criptomonedas a esta empresa, por eso vinimos acá, pero bueno. ¿La empresa es legal? La empresa es legal. No, nosotros vinimos solamente a buscar documentación e información respecto de los imputados. Una solicitud a la empresa. Una postilla respecto a este episodio. Como todos pudieron ver, estábamos escuchando recién a Martín Costillas, que es el subdirector de la policía bonaerense, entrevistado en la calle, en el lugar de los hechos, algo que lamentablemente no ocurre muy a menudo. Exactamente. A ver, le decimos a los demás que no había nada que esconder, que estaban trabajando, a nosotros nos facilita la tarea, a ellos le damos difusión y la gente se entera de por qué estaban ahí. Porque realmente podríamos ver por ahí diciendo hay un allanamiento sin dar ningún detalle e involucrábamos a alguien que no tenía nada que ver, como en este caso de este no domicilio. No se violó ningún secreto nada de nada. Del Estado, no, ni nada. No por pasó el nada, ni la causa se cayó, ni nada. Así que tranquilo. A todos les decimos, no quiero meter a nadie, pero bueno, tranquilo porque ellos lo hacen y acá también se puede hacer. Dani, ¿vamos a la encuesta? Vamos ahora a la parte donde está la reina del programa, María José Valdés. Bienvenida. Hola, chicos. También, nuevamente, con una encuesta, María. Sí, salimos a la calle a preguntarle a los santafesinos a qué le temen. Y estos nos decían. Yo le temo a la inseguridad como todos los demás, por supuesto. Sí, me preocupa. No se está seguro en la ciudad. ¿Algún hecho en particular que tenga más miedo, digamos, si un arrebato, una entradera, algún hecho más grave? En realidad tengo miedo que pase cualquier cosa, o sea, trato de ser cuidadoso y que, bueno, he tenido en mi vida varios eventos de todas clases. Me han robado auto, me han robado en la casa, me han robado en la calle, o sea que sí, es una preocupación. ¿Toma medidas preventivas para evitar o a veces es inevitable, digamos, que sucedan estos hechos? De hecho, tengo alarma en mi casa y, bueno, sí, miro a los costados cuando entro con el auto, sí, algunas medidas son... Pero bueno, es cosas que son inevitables también. ¿A qué le tememos? A todo. A que cuando nos vamos a subir al auto nos agarren de atrás. Cuando vamos a abrir el portón a la noche, uno siempre llega de noche o porque estudias o porque trabajas. Y bueno, y siempre mirando para todos lados. Ese es el peor temor, la entradera. ¿Toma algún tipo de prevención? Y eso, llegamos las dos, miramos, damos la vuelta a manzana, que no venga nadie caminando. Se baja una, abre rápido y así. Y bueno, y persignarnos, tener fe. Los santafesinos, la inseguridad de todos los días, el celular, el estar solo esperando en la parada de colectivo, la cartera, la plata del día, o sea... A ese arrebato callejero. A ese arrebato, exacto. Sí, lo demás no, es algo normal. ¿Toma algún tipo de prevención o precaución para evitar ese... Llevar lo mínimo indispensable, no llevar efectivo, no salir a horas muy, muy tarde, digamos. Pero bueno, a veces no se puede evitar por el tema del trabajo y todo. La inseguridad está, pero yo por lo menos no ando con miedo de que me pase algo. Uh-huh. Habrá que tener precaución, depende de dónde uno anda y a qué hora y con qué. Uh-huh. Sin celular mostrando... sin billetera a la vista, claro. Pero sí, la inseguridad está. Toma esa medida porque sabe que le puede llegar a ocurrir. En algún momento puede pasar, pero bueno, está dentro de lo que uno tiene que prepararse. Otra vez nos vamos a despedir con dos bombas periodísticas. Sí, arrancamos primero. Yo tengo una que se va a sentar de tuje. Bueno, voy con lo que está pasando, que tuvimos conocimiento hace pocas horas, en la peatonal santafesina, en la galería Árbol Solo. Hay una situación muy delicada
con un inquilino de un local que, bueno, se estableció ahí no solo para hacer su actividad comercial, sino también hace venta de estupefacientes, amenaza, pone, todo esto genera un malestar enorme entre los demás locatarios de la galería. Hubo un montón de denuncias previas. Bueno, finalmente todo esto decantó en un procedimiento policial, la detención de un individuo de 28 años, que había amenazado al administrador de la galería, le había dicho te voy a matar de un puntazo si lo denunciaba. Bueno, finalmente se lo llevaron preso, le secuestraron estupefacientes que estaban escondidos en el baño de la galería y bueno, toda la gente ahora está esperando a ver si ese lugar vuelve a la normalidad. Bueno, el día lunes, a las 18 horas, en el ISEP, que ha sido cuestionado durante la semana por el tema de un caso de abuso denunciado y un hombre imputado, tuvo una causa más. Ventas de droga dentro del ISEP, dentro de la escuela de policías. Esto pasó, hay un joven que ha quedado por lo menos imputado porque lo detuvieron, pero cobró la libertad rápidamente. Se hizo una auditoría, lo está investigando la fiscal Trocero. Le han secuestrado balanzas y también varias bochitas de droga. Y por otro lado también a otro joven se le investiga porque tenía drogas en su haber, pero aparentemente era para consumo personal. Esto pasó en la escuela de policías también esta semana y seguramente la próxima va a estar en la escuela que ya viene golpeada. Claro. Por los hechos anteriores. Exactamente. Bueno, hasta acá llegamos. Dale, Dani. Nos vamos hasta la semana que viene, siempre recordándoles las repeticiones de este programa, también que sale por Radio Sol y también todas las reproducciones en las redes sociales. Exactamente, TikTok e Instagram y búsquenos en el canal de YouTube de Litoral. Chau.